Hola, bienvenidos de regreso a mi canal, me llamo Kimberly y hoy vamos a estar reaccionando al capítulo número 101. Sí, escucharon bien, 101, ya cruzamos la marca de los 100 capítulos. Estamos en un capítulo súper bueno que es la final casi de la batalla de Freezer y Goku. Veremos a ver qué pasa, veremos a ver si Goku le gana. Ya miramos que Gohan llegó y fue fue un paso muy grande para Gohan porque ya lo miramos evolucionar a ser un niño, pues un niño de mami, y pues ya no, ya es más fuerte, y perdió todo el miedo que tenía antes. Y pues ya miramos que se agarró un poquito con Freezer, aunque obviamente no le iba a hacer casi nada, pero tan siquiera gastó más tiempo para hasta que Goku regresara y que ya miró que Goku no está muerto y que está vivo, y salió bien chido Goku del agua. Y pues nada, ya estamos listos para mirar este capítulo. Yo estoy listísima para mirar en qué termina toda esta saga de Freezer, a ver si lo matan, qué pasa. Y ya vamos a empezar con el capítulo. Pero antes de que empecemos, si no me han seguido en Instagram y me quieren ir a seguir, por favor, háganlo en mi cuenta, es _KimberlyCiel_. Ahí subo diferentes cosas, más a mi vida personal y pues, o sea, cosas diferentes a nada más estar aquí reaccionando. Y también si me quieren ir a seguir en mi segundo canal, se llama Ellie Sisters. Todos los detalles están en la descripción. Mi cuenta de Instagram es _KimberlyOficial_. Mi segundo canal es de YouTube, es Ellie Sisters. Todos los detalles están en la descripción. Y en esos videos hacemos, bueno, en ese canal hacemos videos, retos, desafíos, otros tipos de videos, nada más estar reaccionando aquí. Y pues nada, ya que les dije todo eso, ya que promocioné todos mis dos lugares donde me pueden ir a seguir, vamos a mirar el capítulo porque estamos listísimos para ver en qué termina todo esto. 101, el primer capítulo después del capítulo 100. El último deseo. El último deseo. Ok. Y discúlpenme si escucha mucho ruido afuera porque es que están componiendo algo que se descompuso. Pero no nos interrumpen. Allá que se queden para que no nos interrumpan acá adentro. Sentirías el terror de la muerte. Ustedes, los que vienen de la Tierra, son muy estúpidos. Huh. Y sobre todo muy ignorantes, porque no saben con quién están peleando. Tú tampoco sabes con quién estás peleando, Freezer. Y me gusta que la voz de Goku se hace más seria cuando está de Super Saiyan. Entonces te haré pedazos, como lo hice con ese terrícola. Que en inglés también, obviamente, es así. ¿Cómo lo hiciste con ese terrícola? ¿Acaso te refieres a Krillin? Ok, sí me gustó eso muchísimo. Su grito, súper. Le estaba diciendo que en inglés también cambia, obviamente se hace más serio cuando se hace Super Saiyan. Miren esa energía de los dos. Ahora sí se están agarrando ya, o sea, al 100, porque saben que es ya el planeta se va a destruir. Ay, ¿qué irá a pasar? Ay, pero a Vegeta también. Se lo agradezco de todo corazón. Ay. Debemos pedirle el deseo directamente a Shenlong. Así que trataré de comunicarme con alguien que se encuentre cerca de ahí. ¡No, deténganse! ¡Cambien ese deseo!
escuchó. Tan fuerte es Goku que pudo escucharlo. Que no sea solo Freezer, por favor. Cambien ese deseo y díganle que yo me quedaré con él a pelear. ¡Uy, no! Entiendo cómo te sientes, pero tienes que regresar a la Tierra. Si no me dejas eliminar a Freezer, en este momento... Te odiaré para siempre. Uf. Por favor, cállate. Ay, no. Por favor, cállate, te lo ruego. Dinos qué está pasando. Kaiosama, por favor, ¿qué es lo que está diciendo Goku? Ay, no. ¿Qué pasa, Kaiosama? Kaiosama. Kaiosama, Kaiosama. Silencio, ¿qué me entienden? ¡Vamos, deprisa! No hay tiempo que perder. Shenlong aún se encuentra allá. ¿Pero qué me pasó? ¿Acaso no fui asesinado por Freezer? El que esté más cerca de él es Dende. Dende, soy el patriarca. ¡Apúrale, patriarca! Shenlong debe estar cerca de ti esperando el último deseo. Sí, ahora recuerdo que solo se han cumplido dos deseos. Quiero que vayas ahí y le pidas el tercer deseo. Sí, pero ¿qué deseo? El tercer deseo es... Uy, ahorita Dende vaya a pedirlo. Y nosotros no lo vamos a escuchar. Trasladados al planeta Tierra, a excepción de Freezer y de un Saiyajin llamado Goku. ¡Uy! Es un Saiyajin llamado Goku. ¡Kaiosama, te lo agradezco! ¿Qué esperas, Freezer? ¡Vamos a pelear! Eres un estúpido. Tú nunca podrás ganarme esta pelea, porque eso ya está decidido, insecto. Veremos. Es que va a decir que todos se muevan al planeta, pero pensé que iban a decir... Pero ahora van a aparecer todos en el planeta Tierra porque los van a mover por un gorita. ¡Cúrale, Gohan! ¡Ay, Vegeta, está loco ese! Tiene mucha fuerza. Ese está loco.
porque sabe que entre más dolor y más más este. No sé qué diablo sucedió, pero estoy vivo. No sé qué diablos pasó, dice. Allá está. ¡Ah! ¡No miró! No ha mirado, no sabe que Goku ya es un Super Saiyajin. Veremos a ver si lo mira. Sí, alcanza a mirarlo antes de que los muevan al planeta. Aquí estamos para continuar con Dragon Ball Z. Acabaré con Freezer. Ya lo voy a mirar. No importa lo que pase, tienes que regresar, Goku. Sí. Pero déjame decirte que esta vez te esforzaste mucho. ¿Qué le pasa? Va a querer ir ahorita. Estúpido. ¡Ay, no! ¡Espera! Todo por culpa de Goku por haberlo mirado. Wow, miren esa imagen, como que era el dragón atrás y ellos dos peleando. Esta Vegeta le va a ir para allá. Apúrale, Dende. Ay, pero Vegeta es bien rápido también, a ver si no llega antes. Apúrale, apúrale. No sé por qué lo tienen que pedir en Namekusei. Pero ya lo dijo Tendei. Como quiera, no le iba a pegar, le iba a pegar al lado. Ah, pero ahorita va a desaparecer también, Vegeta. Lo miró. Kakaroto, has logrado convertirte en todo un Super Saiyajin. Uy. La sonrisa de Vegeta, porque sabe que él también puede. ¡Toma!
Purga, como quiera, está grande, nada más que como está muy grande, no se mira tan largo. El deseo en el idioma original del planeta no se te cumple, Fisher. Pero sí que me llevé un buen susto. ¿Acaso ese niño no era el que yo había matado? Con las esferas de la Tierra revivieron a todos los que fueron asesinados por ti. Y ellos siempre cometen el error de decirles todo. Y con las esferas del dragón de aquí. Ahora dime qué deseo fue el que pidió ese chiquillo. Bueno, solamente le pedí que trasladara a todos al planeta Tierra, a excepción de nosotros dos. Kaiosama, por favor, dinos qué fue lo que ocurrió. Salió tal y como lo había planeado. ¡Sí! No me da gusto, Yamcha. Es muy pronto para alegrarse. ¿Por qué? Lo digo porque Goku se quedó peleando con Frieza. ¿Qué? Eso no puede ser. Medio chistoso que dijeron que los movieran para el planeta, pero el planeta está súper grande para saber dónde. Déjame le subo porque ya mi mamá se puso a limpiar y hacen mucho ruido. Ay. Ay, ya curó a Piccolo. Bueno, a Piccolo irá. Pero es que tú eres. Oh. Es el planeta Tierra. ¿Qué? Ay. ¿Y Freezer? Se quedó peleando con Goku. ¡Goku! ¡Señor Piccolo! ¡Gohan! ¡Hola, señor Piccolo! Ay. Parece que he regresado a la vida. ¿Qué? ¿Entonces Krillin también? No lo sé. ¿Oh, sí? Tienes razón. Es el gran patriarca. ¿El gran patriarca? Oh, no, porque Krillin murió ya dos veces. Escúchenme todos. Este planeta se llama Tierra. ¿Qué? ¿Eh? Es imposible, pero... Dígame, patriarca, ¿qué fue lo que sucedió? La muerte está acercándose cada vez más y más. Pero antes de que ocurra eso, quiero decirles qué fue lo que ocurrió hace unos momentos. Oh. ¿A dónde demonios se habrán ido Kakaroto y el odioso de Freezer? Tengo que subirle y bajarle porque no sé si mi mamá va a entrar. Pues que no quiero ponerle pausa porque quiero acabar de mirar este capítulo. Ya no le queda más que rezar. A Goku ya no le queda más tiempo. Señora. Ya casi para acabarse y se decide ponerse a limpiar. A un lado. Con todo ese ruido. Ay, por el ego. ¿O tú me exterminarás ahora mismo? ¿O el planeta estallará primero? De todas formas, tú no puedes sobrevivir en el espacio y morir. Ok. So. Además, dudo mucho que un milagro se cumpla. Quizás no, pero he estado esperando mucho este momento. Por fin puedo pelear contigo sin ninguna preocupación, Freezer. Va
Wow. Ya casi se va a acabar este capítulo, pero por las interrupciones de mi mamá. Va a estar buena esta. Freezer se han quedado solos y están a punto de comenzar una batalla realmente desesperante, mientras Namekusei está Está destruyéndose. ¿Podrán acabar con este combate antes de que estalle Namekusei? Tan, tan, tan. Ok, este fue todo por el capítulo, perdónenme, pero ya casi al último, ya casi para acabarse, mi mamá decidió ponerse a aspirar en el cuarto de un lado y hizo un montón de ruidos, o tuve que ponerle pausa un montón de veces. Y pero es que están componiendo una cosa que se descompuso afuera y trajeron un montón de mugreros, o mi mom se pone a limpiar siempre para todas las cosas. Pero sí, estuvo muy bueno el capítulo porque ya pasaron un montón de cosas. Ya miramos que la gente, toda la que murió por todo eso, lo de Freezer, ya revivió y ahora están en el planeta Tierra. Los deseos se cumplieron, hasta Vegeta está allá. Veremos a ver qué pasa con eso porque va a estar súper chistoso. Y ya se quedó Goku y Freezer, y para el próximo capítulo se van a agarrar mano a mano, o sea, mano limpia entre ellos dos, nada más, sin poder, yo creo, y pues, sin usar diferentes poderes, se van a pelear a puño limpio. Y veremos a ver qué pasa. Estoy súper emocionada para mirar ese capítulo. Yo creo que para el próximo capítulo va a ser el último que voy a ver, y ya después voy a pausar hasta volver a grabar después. Pero capítulo muy bueno, porque aunque no, sí, pasaron un montón de cosas, pero estuvo súper emocionante, y como que te aceleraba un poquito el corazón porque decías tú, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Obviamente yo ya lo miré en inglés, casi casi sabía lo que iba a pasar, pero casi no, porque ya tiene muchísimos años que yo lo he mirado, y siempre se siente como si estuviera mirándolo por primera vez porque es el doblaje latino, y yo ya no me acuerdo de todas las cosas que pasaron. Se siente como si lo estuviera volviendo a mirar sin haberlo visto. Pero magnífico capítulo. Esperemos el siguiente porque el siguiente va a estar buenísimo. Y pues nada, eso fue todo. Si les gustó mi reacción, no se les olvide darle un like. No se les olvide suscribirse al canal y presionar la campana para que no se pierdan ninguno de los videos que vaya a sacar. Y si no nos han seguido en Instagram, Twitter, Facebook, somos una Elisa en todas las cuentas. Y nos vemos para el próximo capítulo. ¡Bye!